Buenas Raiders, ¿qué tal? Estamos aquí para el vídeo de la Maxi Avalanche 2023 en Balneor Bike Park. Fin de semana donde abrió el Bike Park y como siempre, la mítica Maxi Avalanche. Llevo ya unas cuantas participaciones, nunca he tenido muy buena suerte en esta carrera y la verdad que este año tampoco ha sido diferente. Así que vamos a tener un vídeo corto porque mi participación en la Maxi fue bastante efímera. Pero es un vídeo que sí que tiene bastante acción. Casi atropellamientos, bastantes adelantamientos, alguna casi caída, así que vamos a verlo ya porque tiene telita. ¡Guau! Esa es mi manga, chaval. Ok. Acabo de llegar con el telesía del cubil y acabo de ver a toda la hilera de gente bajando ya. Hará casi un minuto que están saliendo. Todavía está la música puesta, la mítica música que ponen siempre para la salida de cada avalancha. Aquí la chica esa me anima, así que ya entiendo que no va a pasar nada, que puedo salir a competir. La gente aquí, como veis, caminando por el medio. ¡Ojo con esta chica! La grito casi me la como porque duda un poco para qué dirección ir. Me pongo a pedalear, esta parte es como un poco de subida. Aquí todavía no sé cuándo voy a tardar a ver a gente, así que me pongo con un ritmo bastante rápido, pedaleando en todos los momentos que podía. Por ahí está la gente por el bike park y nada, la primera parte es bastante rápida y ancha. Aquí no se pueden hacer adelantamientos normalmente, de todas formas la velocidad es alta y entonces no se pueden marcar mucho las diferencias para hacer un adelantamiento. Tampoco es tan ancho como para ponerse en paralelo en todos los momentos, así que yo voy tirando, ritmo bastante alto. Aquí abajo a la izquierda ya veo una persona, ya le voy alcanzando y aquí tenemos la primera persona. La adelanto por esta línea por encima, que la había ya estado mirando en el entrenamiento, la pongo en práctica. Y ya vamos a por toda la ristra. Primer culo que pillo. Este lo adelanto por el lateral. Uy, que viene. Mira este que bueno. Por las piedras. Aquí adelante adelanto a esta pareja. Siguiente objetivo. Aquí estoy pensando en hacer un interior. Lo pruebo, pero no funciona. Otro interior. Uno de dos a shift. Y esta persona por la derecha en el salto. Siguiente. Aquí escuché que decían algo en plan: ¡guau! Salto. Le hago un whip a la fotógrafa que está ahí a la izquierda. Y aquí pienso: ¡guau! Viene lo mío. En estas curvas sí que hay como un poco de hueco para hacer interior. Así que se viene. Primero. Segundo. ¡Guau! ¡Ojo aquí! Casi me estampo. Me quedo en exterior. Me cambio. Y le clavo un interior al otro, al de naranja. Siguiente objetivo, dos personas más juntas. Me cargo al primero en esta curva de izquierdas. Me pongo en paralelo aquí en nada. En la meseta esta, vuelo y ¡pum! Me cargo al siguiente. Aquí hay una zona donde hay muchas trazadas. Y empiezo por los ales, ¡wow! Y adelanto a tres de una. Aquí voy por la derecha, que nunca había pasado por aquí. Me coloco justo detrás, adelanto. Ahora sí que me voy a una trazada que tampoco había pasado nunca. La gente va por las maderas, que da más suave. Por encima de esta piedra acabo de hacer un bunny hop. Nunca había pasado por ahí tampoco. No es una trazada muy limpia que pases normalmente. Aquí hay dos trazadas que las dos son bastante válidas. Creo que las dos de la izquierda las vamos a adelantar. Este chico de azul lo paso en breves, pedaleando un poco. Y entonces... Paso. Le pido paso a esta... Creo que es una chica. Igual no. Voy por la izquierda por el salto. No lo consigo pasar y aquí en la meseta lo adelanto. Sprinto un poco y voy a por el siguiente grupo de personas. Estos están pedaleando a tope, voy por el sendero, pero me pongo por el césped, pedaleando bastante fuerte. Los adelanto por la derecha. Aquí también hay dos trazadas. Mira, la de la derecha me lo cargo por fuera. Interior. ¡Ojo aquí! ¡Guau! Me puta, patina. Sorry. Me empezaron a animar, creo, por atrás. Me pongo en exterior, interior. Y adelante otra persona. Y salimos al pedaleo. Mira cómo rema este. ¡Fua, fua! Aquí yo me puse con la tija arriba, pedaleando a tope, pero sentado. Para tener un poco más de power en la recta final, que además se pone un poco más empinada. Adelanto ya unos cuantos. Me pongo a rueda para pillar un poco de rebufo.
Y aquí digo, guau, tengo que sprintar. Me puse de pie y empecé a remar a tope. Pero aquí tuve ese problema. Llegué con mucha inercia, la gente estaba bastante yendo bastante más lento. Y dije, va, me hice el listo, me fui a la derecha. Y... aquí me están animando, pero lo que pasó pues fue que ya iba con bastante esfuerzo. También en mi mente estaba pensando que, ostras, que yo quería hacer un buen resultado y ya se había desvanecido casi todas las posibilidades. Es muy importante tener una buena posición en la parrilla de salida. La salida juega un papel súper importante para la carrera porque es casi el 60 o el 70% de la carrera, la verdad. El primer minuto es muy clave. Sí que se pueden hacer muchos adelantamientos, pero cuando el nivel es bastante similar entre corredores, pues esas diferencias son bastante más difíciles de marcar. Y si no es en el pedaleo, donde hay hueco, mucho espacio, y si estás más fuerte puedes adelantar bien, la verdad que pasar a gente se complica bastante. La verdad que había arrancado la manga con bastantes ganas, pero la verdad que, ostras, ¿cuántos corredores habré adelantado? Igual... más de 15 en total, y con los que en el pedaleo igual llegaba más de 20. No sé si hubiese podido adelantar a 20 más, porque la siguiente zona que venía era bastante estrecha, aunque sí que había alguna diferencia por hacer. Pero bueno, hubiese estado igualmente interesante ver en qué posición hubiese podido acabar. Pero como veis, pues llegaba también con bastante esfuerzo, y el parar en seco me reventó, y entre eso y la motivación que tenía no fue suficiente para seguir. Y lo dicho, pues me quedé atrás. Estuvo guay, creo que nunca había hecho tantos adelantamientos en ninguna Maxi Avalanche. He hecho bastantes. Mi historia con la Maxi Avalanche tampoco es muy positiva. Gané una vez porque estaba en la manga Challenger, por haber partido la cadena en la clasificación otra vez. Así que supongo que tendré que volver otro año para que esta mala suerte se acabe ya. Hay que decir que en la Maxi hay muchos factores condicionantes que pueden hacer que la carrera te vaya mal. El tiempo, el circuito, bastante complicado siempre cada año. Se suele llover también, se complica. Y la otra gente puede echarte fuera del circuito, puede hacerte caer. Pueden haber muchísimas cosas. Así que bueno, esta vez fue culpa mía. Llegué tarde a la salida. Dio para hacer este vídeo. Hay un poco de acción. Poco más que añadir, muy bueno el creep que me tomé después. Espero tener ganas de competir en otra Maxi Avalanche y torcer esta mala suerte. Nos vemos, riders.